Hola, ¿qué tal? Querida familia de CTV, estamos en tu programa Actívate. Como siempre, hoy te traemos uno de los temas excelentes, psicológicos, por supuesto, que sabemos que va a ser para beneficio tuyo y de tu familia. Mi nombre es Cristina Mendoza, psicóloga, y como te comento, estás en tu programa Actívate. El tema del día de hoy será, vamos a platicar acerca de cómo hablar con nuestros hijos acerca del sexo. En realidad, el sexo, las drogas, ¿sí?, también son temas tabú que muchas veces batallamos para afrontar con nuestros hijos. Sin embargo, es necesario hacerlo debido a que los niños, los adolescentes, tienen una curiosidad normal por saber, pues, hasta de dónde vienen los bebés. Y muchas ocasiones nosotros, por no querer a lo mejor despertar en nuestros hijos alguna curiosidad, no hablamos con ellos. ¿Y qué sucede? Bueno, nuestros hijos empiezan a investigar. Investigan con el amigo, investigan con el internet, investigan a lo mejor con libros, revistas, que no tienen la información científica formal o que no tienen un rasgo educativo, sino más bien es de desinformar. Por lo cual, el día de hoy te hacemos hincapié acerca de platicar con tus hijos acerca del sexo. En alguna ocasión me comentaban, ¿hasta qué edad o desde qué edad puedo comentarle yo a mi hijo o a mi hija qué es el sexo? Pues bueno, tú le vas a comentar a tu hijo desde pequeño. Desde que tu hijo te empiece a hacer una pregunta, en ese momento es cuando él siente curiosidad y es necesario atenderla. Obviamente, no le vamos a dar cambio de más, como bien dicen. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, tú le vas a preguntar qué es lo que él quiere saber, cuál es su inquietud, ¿sí?, qué es lo que él sabe respecto a eso, y ya después tú le dices y le contestas de acuerdo a su edad. Es decir, ejemplo, si te comentan, mamá, ¿de dónde vienen los bebés? Tú igual a lo mejor le puedes decir, oye, es cuando papá y mamá deciden tener un bebé. Si tu nene dice, ¿sabes qué? Pues ahí estoy bien, esa era mi curiosidad, perfecto. Pero si tú notas que tiene más curiosidad, es tu deber seguir platicando con él. Recuerda tener esta comunicación con tus hijos, sobre todo si tú quieres evitarte problemas sociales como embarazos en adolescentes o alguna otra situación. Te invitamos a platicar con tus hijos. Para eso te traemos algunos puntitos muy exactos en los cuales tú vas a poder llevar a cabo y con eso te aseguramos que vas a tener una mejor educación sexual con tus hijos. Recordemos, punto número uno, que no se trata solamente de la charla. Vamos a tener la charla. No. Procura hablar con tus hijos las veces que sea necesario. Es decir, estamos hablando que no es una charla. Pueden ser 10, 20, las que tu hijo necesite. Vamos a verlo así en nuestra cabeza, en nuestra mente, de que realmente nuestro hijo necesita saber, es parte de su educación, perdón. Entonces, aquí lo que podemos hacer es platicar con ellos y decirles cuál es tu inquietud. El siguiente punto, el punto número 2 que te damos, es simplemente recordarle a tu hijo y hablarle acerca de la presión social. Que en muchas ocasiones las chicas adolescentes o los chicos adolescentes pueden sentir la presión de sus amigos por tener alguna relación sexual sin amor o sin conocimiento, sin educación. Habla con tus hijos acerca de lo bueno que es decir no ante ciertas situaciones. No importa la presión social, no importa la presión de los amigos, ¿sí? Recuerda también comentarle de lo que le pueden decir o no para que tu hijo comience a lo mejor hasta consumir drogas, ¿sí? Entonces, recuerda nada más comentarle qué puede hacer y qué no puede hacer, qué está bien y qué está mal. El siguiente punto que te podemos presentar aquí sería el siguiente. Ten en cuenta que hablar de sexo con tu hijo es una oportunidad para comunicarte con él y sobre todo de tomar cierta confianza para con él. Sí, trata de investigar qué es lo que él necesita saber. Y ¿sabes qué? Muy importante, habla acerca del enamoramiento con tus hijos, porque en muchas ocasiones los papás creemos que nuestros hijos no están en esa edad, que tal vez todavía se divierten con juguetes de niños. Sin embargo, es importante que ya cuando estén en sexo de primaria o en la secundaria, empieces a platicar con ellos acerca de lo que es el enamoramiento y no confundirnos con lo que es el enamoramiento o tener relaciones sexuales. Recordemos que los hombres muchas veces buscan
pues lo que es, dan relaciones, perdón, quieren relaciones sexuales a través del amor, y la mujer es diferente. La mujer busca el amor a través de las relaciones sexuales. Entonces, aquí es necesario que investiguemos, ¿sí?, cuál es la necesidad de tu hijo. El siguiente punto que podemos que te podemos comentar es, cuando tu hijo esté en la primaria o en la secundaria, recuérdale llamar sus órganos sexuales por su nombre, tal como son, y aprender a cuidarlos. Es decir, que nadie puede en un momento dado tocarlo o tomar fotografías. Sin embargo, tiene que tener un cierto pudor, un cierto cuidado por su cuerpo, ¿sí? Y eso va a ser muy importante cuando tú hables con ellos y vas a formar un lazo de confianza, como te comentábamos. El siguiente punto que podemos tomar en cuenta es, háblale también de las situaciones que suceden en la vida diaria. Es decir, tú puedes observar a lo mejor en la sociedad que hay una marcha lésbico-gay y muchas veces no queremos hablar del tema por no querer a lo mejor despertar en nuestros hijos alguna curiosidad. Sin embargo, estas situaciones están pasando y aunque tú no hables con ellos de esto, ellos se van a dar cuenta. Y ellos se dan cuenta en la secundaria ya cuando un niño muestra algún tipo de situaciones diferentes o ya empieza a tener una marcada sexualidad, ¿sí? Entonces es importante que hables con ellos. Si tu hijo te empieza a hacer preguntas de eso, siempre contéstale con toda la honestidad del mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que queremos es simplemente terminar el tema, pero no es tanto por nuestro hijo, sino más bien por nosotros mismos. Nos da temor o nos da vergüenza hablar acerca de unos temas tabú. Sin embargo, aquí la invitación es a que tú mismo eduques a tu hijo y no le permitas ser educado por la televisión o ser educado por la música que se está oyendo actualmente o por internet. Recordemos que la mejor dirección que puede tener tu hijo es contigo, ¿sí? Recuérdale hablar contigo directamente, si es posible, 10 minutos diarios, como te hemos comentado, 10 minutos exclusivos para tus hijos. Pregúntale qué es lo que necesitas, qué es lo que tú has visto, ¿sí? No tengas miedo de hablar con tu hijo, más bien ten miedo de no hablar con tu hijo y dejar que él estudie por alguna otra parte. Recordemos que los hijos más en esa edad platican más con los amigos y creen que los amigos tienen la verdad absoluta. He conocido chicas que me han dicho, ¿sabes qué? No pasa nada, yo le pregunto a mi amiga, que ya ha tenido relaciones sexuales, prefiero preguntarle a ella. He tenido también pacientes de 15 años que me preguntan, oye, acerca de las pastillas anticonceptivas. Es decir, estamos viviendo en una adolescencia muy acelerada y lo único que podemos hacer para cuidar a nuestros hijos es estar bien informados y establecer un lazo de confianza con ellos. Te invitamos a que sigas los pasos que te acabamos de mencionar y sobre todo a que no tengas miedo. No tengas miedo por tus hijos, más que todo, habla directamente con ellas. Mi nombre es Cristina Mendoza, psicóloga, estamos en CTV. Si tú tienes alguna inquietud, si quieres que hablemos de algún tema en particular, hazlo llegar a través de CTV.tv. Y también te invitamos a que veas nuestras cápsulas en Actívate, las cuales van a ser para bienestar para ti y tu familia. Te invito también a dar like a Cristina Mendoza Psicología. Por ahí vamos a estar en contacto y cualquier inquietud estamos para servirte. Gracias por ver las cápsulas de CTV. Mi nombre es Cristina Mendoza. Hasta la próxima.